¿Qué tal? Buenos días, Auditorio Universo Noticias. Bienvenidos a este segmento informativo correspondiente al viernes. El viernes 20 de junio del 2014, damos la bienvenida al presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Estado, el Ayalense, y diputado local, Isaac Pimentel Rivas. Isaac, gracias por venir, buenos días. Buenos días a ti, Luis Pablo, un gusto. Jorge Romero Sánchez, de Juglares. Un gusto. Bueno, diputado, a ver, que hay la intentona de los diputados locales de restringir, de acotar el periodo de los presidentes municipales actuales, que fueron electos por 3 años. Yo creo que eso, aunque lo hubiéramos tratado de hacer, cualquier controversia constitucional no lo tumba, claro, de una manera muy fácil. Ellos recibieron por parte del Instituto Federal Electoral una constancia de mayoría donde dice que los distritos electorales, locales, federales, en el caso de diputados locales federales, los eligió para 3 años de gobierno en los ayuntamientos, por igual, por 3 años de gobierno. Entonces, ninguna ley local está por encima de una federal, entonces eso no procede. No se va a tocar un solo día de los mandatos de los actuales ayuntamientos, por lo tanto no deben de tener esa preocupación, no deben de tener esa desconfianza de que se les va a quitar una quincena, mucho menos un mes. ¿Terminarán el 31 de diciembre del 2015? Terminarán el 31 de diciembre del 2015 como lo marca su constancia de mayoría expedida por el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, Jorge, lo que metió ruido fue que mandaron una minuta equivocada, ¿no? ¿Ese fue el problema? Jorge, para ti la pregunta. No, para ti, o sea... Bueno, mira, lo que pasó es que hubo una mala interpretación de lo que se les mandó a los ayuntamientos, pero en conclusión no es el reducir el periodo de gobierno de ningún ayuntamiento, es todo lo contrario, darle seriedad, es darle reconocimiento, darle valor a esa constancia de mayoría que ellos recibieron, donde la ciudadanía les otorga gobernar a dichos ayuntamientos durante 3 años. No tocamos ese punto, ese punto sí se va a recorrer 2 meses antes, pero en el periodo 2015-2018. Es lo que yo te iba a preguntar. Eso quiere decir que el siguiente presidente municipal o los siguientes alcaldes de los 33 municipios no van a ser alcaldes durante 3 años, sino van a ser alcaldes... Si se aprueba la reforma política. Yo tengo mucha confianza en todos mis compañeros, que es lo mejor para los morelenses, es lo mejor para todos los partidos políticos, porque pues no podemos permitir que nuestra contienda electoral sea dirigida y organizada desde el Instituto Nacional Electoral. Y dejemos de trabajar aquí a nivel estado. Creo que por el bien de todos, en todos los ayuntamientos, todos los alcaldes, todos los cabildos deben de aprobar, es lo mejor para todos, y estoy convencido que vamos a alcanzar los 17 votos que necesitamos. Hasta este día, hasta hoy 20, solamente 3 estados de la República Mexicana han armonizado las reformas nacional con la Constitución Nacional por sus constituciones locales, entre ellos Colima. Aquí el día de ayer los presidentes municipales decían, uno, ya no vamos a hacer mesa de trámite ni del Congreso ni del Ejecutivo. Y por ahí uno decía, dice, por fin tenemos de rodillas al Poder Legislativo y el Ejecutivo en Morelos. ¿Es cierto? ¿Así se sienten en este momento, Isaac? No, yo creo que la responsabilidad que le tocaba como Poder Legislativo, ya la cumplimos, lo cumplimos en tiempo y forma. Lo que le tocaba al Poder Ejecutivo también ya lo hizo. Todas las reformas lo hicimos en coordinación de todos los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, todo el Poder Legislativo, todos juntos participamos en la elaboración de esta ley política, la cual ya turnamos a los ayuntamientos, y hoy está en terreno de los ayuntamientos el que se apruebe o no se apruebe dicha ley. La ley les da hasta 30 días, ¿ustedes cuándo la mandaron? No, ya tenemos hasta el 30 de junio para entregar. Pero la ley establece que una vez que los ayuntamientos reciben una iniciativa, tienen de plazo hasta 30 días para someterla a la votación de los cabildos. Ya no tenemos ese tiempo. Ya no tenemos pero es lo legal, ¿no? Una cosa es lo legal y otra cosa es lo que hay. Y es lo que precisamente dicen los presidentes municipales. A ver, nosotros vamos a cumplir en tiempo y forma.
y podemos tener hasta 30 días para dictaminar, aprobar o no aprobar la reforma político-electoral. Y si no hacen en 30 días, señores, pues ya se desfasó, ¿no? Ya se desfasó. El documento estuvieron llegando a los ayuntamientos el miércoles pasado, no este, no el día de ayer o antier, sino que el pasado. Ya tienen 10 días con ella, 10 o 9 días con ella, entonces ya tuvieron tiempo suficiente como para analizarla, como para comprobar de que no se les está reduciendo un solo día en sus periodos de gobierno, y que creo que no podemos pensar en 30 días cuando el periodo se vence, la fecha límite es para que se entregue el 30 de junio, quiere decir que nos quedan nada más 10 días para poder sacar esta reforma política. Y el acuerdo ayer, Jorge Rafael, de los diputados, de los presidentes, fue que de aquí al martes no van a votar, un solo ayuntamiento no va a votar la reforma. Hasta que les aclaren, dice Francisco Navarrete Conde, presidente del IFOM, hasta que les aclaren precisamente los alcances de esta reforma. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? ¿Reelección de diputados, de presidentes? ¿Cuáles son los alcances? Pues los alcances realmente son muy pocas cosas que podemos quitar. Los alcances ya vienen especificados en la reforma política federal, donde dice que los ayuntamientos se pueden reelegir hasta por un periodo más, esto quiere decir por 6 años. Acordamos los legisladores que el diputado local se puede reelegir hasta por 2 periodos más, esto quiere decir que puede estar fungiendo hasta por 9 años una diputación local, el federal hasta por otro periodo, que quiere decir 12 años, pero las cosas están claras, las cosas están transparentes como para que no haya ninguna duda en ningún ayuntamiento y esto pueda transitar de una manera rápida, que es lo que nos está ahorita marcando la pauta de que esto lo hagamos de una manera irresponsable, pero sí de una manera rápida por los tiempos que ya se van a vencer. A ver, hubo una confusión porque también la ley federal dice, bueno, o sea, es la reelección es a partir del 2018, no a partir del 2015. No, ahorita no. Sería para la siguiente periodo. Sí, luego, como se acorta a partir del 2015 el periodo de elección, que va a ser en junio, va a ser el primer domingo de junio, bueno, también estamos hablando de que por lógica se tenía que recortar un poco la permanencia de los alcaldes por 2 meses, ¿no? Pero también es igual, es del 2015 al 2018, ¿no? Porque entrarían los presidentes municipales nuevos a partir del 1 de octubre, si mal no recuerdo. ¿No es así? No. Eso sería para... Sí, para eso, 2015-2018. Sí, no para este periodo. No. 2015-2018, sí. O sea, para el próximo. Bueno, ese es por un lado, pero por el otro... Tú eres uno de los impulsadores que finalmente se les otorgue los créditos o los refinanciamientos a los ayuntamientos. ¿Cómo van? Porque en sí el problema es ese. O sea, dicen ellos, nosotros aprobamos el crédito para el gobierno del estado. Nosotros aprobamos todo lo que nos han pasado, nosotros los hemos aprobado. Pero sin embargo no hay reciprocidad de parte ni del ejecutivo ni del legislativo. ¿Cierto o no es cierto? Mira, todo está relacionado, pero mira, no podemos negociar una reforma política a cambio de un empréstito económico. Creo que eso no podemos condicionar. Eso es completamente diferente. Creo que la reforma política es un tema que involucra a todo el estado de Morelos. Los empréstitos que están solucionando son, si no me equivoco, son 7 o 8 empréstitos, los demás son refinanciamientos. En total, refinanciamientos y empréstitos son 12, que no es todo el estado de Morelos. Y la reforma política sí es todo el estado de Morelos. Entonces no podemos condicionar una reforma política a un empréstito. Yo los desmarco por completo y yo no me prestaría a ser presionado por un grupo de alcaldes, con todo respeto para mis compañeros alcaldes. Quiero decirles que mi partido... O sea, ¿no van a ser rehenes ustedes, los alcaldes? No van a ser rehenes los alcaldes. Yo creo que nuestro Partido Revolucionario Institucional está a favor de transitar con los
empréstitos que realmente estén comprobando para qué utilizan el recurso. En el caso bien concreto de Tlayacapa, yo estoy luchando para que ese empréstito salga. Es un recurso de 10 millones que está solicitando el alcalde para el mercado, el cual va a ser una obra de casi 30 millones de pesos. Entonces, ese empréstito no podemos decir que no, porque de 10 va a ser una obra de 30, que está triplicando el recurso, que eso es muy bueno. Pero desgraciadamente, si saco ese, me queda Cuernavaca. Y Cuernavaca no es un empréstito, es un refinanciamiento que también necesito sacar para que el actual administrador tenga la posibilidad de adquirir más recursos para poder darle servicio a todas las demandas de servicios públicos, como es basura, como es alumbrado público, como es agua potable. Y que sí es cierto, va a pagar más, se va a alargar el plazo, pero también mensualmente va a pagar menos, y eso le va a dar un poder económico más fuerte para poder cubrir las demandas tan fuertes que tiene de toda la ciudadanía. Isa, que tú dices, tenemos 10 días, incluyendo sábados y domingos, los próximos 10 días, sí, para aprobar esta reforma. Sí. ¿Qué pasa si en Morelos no se aprueba la reforma? Nos quedamos sin que nosotros, a nivel Estado, podamos nosotros organizarnos las elecciones del próximo 2015. ¿Por qué? Porque se las llevaría a nivel federal. ¿Eso está en la reforma? Sí. ¿Así? ¿Eso y ya no? Sí. Y yo creo que no nos gustaría a nadie eso que pasara. Pero hay otros que dicen, bueno, de esta manera le quitamos el control al gobierno de Estado de que haga las elecciones en Morelos. Le quitamos poder a Graco Ramírez. ¿Es cierto eso? No es cierto. Yo creo que debemos de ser bien respetuosos, debemos de ser bien conscientes de que, gracias a Dios, en Morelos, la democracia, nuestras instituciones, llámese INE o IFE, como tú le digas, independiente o federal o estatal, han demostrado un trabajo honesto, un trabajo que ha hecho que todos los morelenses y los mexicanos tengamos confianza en nuestros institutos. Y a mí no me gustaría que dejáramos de tener nuestro instituto electoral aquí en Morelos. Muy bien. Bueno, una pausa, regresamos con más aquí en Universo de la Noticia. ¡Ah!